All right, class. Wait. Ahí está, ya, ahí está. Encendí mi cámara, ahí está. There we go, class. Hello, teacher. Hello, how Good are you night. today? Good night to you. Good night, teacher. Vamos a dar inicio. What day is today? ¿Qué me dice el día? What is today's date? Is it Monday today? Is it Tuesday? Wednesday. Oh, today is Wednesday. Are you sure? Seguros, today is Wednesday. No, Tuesday, Tuesday. Thursday. Tuesday, martes. Thursday. ¿Ah? Thursday. Thursday. Thursday, jueves, Tuesday. Tuesday. Thursday. Let's repeat. Thursday. 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 There we go. Hoy es jueves, Thursday. Okay, all right. Vamos a hacer el repaso de la clase de ayer, the previous class. What were we talking about yesterday? ¿Qué hablamos ayer? What were we talking about yesterday? Abilities Abilities and and talents. talents. Abilities and Abilities. talents. Abilities and Perfect. talents. Okay, but let's wait for your class, right? Algunos no los veo ahí. I cannot see. Víctor, María Antonia, Carolina, Robert, Good Fabricio. night, teacher. ¿Qué se me han hecho, chicos? Ay, María Antonia. Yo tengo problemas con mi cámara y no Ah, sé qué me está really? pasando. Me acaba de notificar de que no la detecta. Incluso quise abrir la cámara directamente en la computadora y tampoco me la detecta. Así que estoy queriendo ver si la Oh, configuro. but, Si okay. logro arreglarla, ya entro. Lo siento. That's all right, perfect. Sí, siempre recordemos, si no me funciona en realidad tener esa justificación, ¿qué está pasando con mi cámara? ¿Okay? Pero si no, es comprensible, estamos desde casa, no se preocupen, chicos. Lo que nos importa es enfocarnos en la clase al 100%. Okay, abilities and talents. We were presenting like a big list of abilities and talents. ¿Quién se acuerda qué lista vimos? What were like some examples of the abilities and For example, base cooking, build a robot, Build a robot. design a website, Design a website. play a chess, ride a horse, sorry, run a marathon, Run a sky marathon. board, say good forest, Yes. say tell good joke, etc. Jokes, jokes. Okay, Jules, pronounce high. Jokes, excellent. So we were expressing this information. Okay. I can and I can't. Remember the correct pronunciation. In my case, I can't build a robot. I can't run a marathon. No puedo, clase, no puedo. I can't tell good jokes. Cannot. So, in today's class, what are we going to do? Hoy sí vamos a expresar abilities and talents. Sería como el mismo tema, la conclusión del mismo tema, abilities and talents. And for that, okay, wait. We are going to have this conversation, the conversation that you can go and find it in the platform. ¿Cuántos escucharon ya esta conversación en la plataforma? Did you? ¿No? Quizás No. algunos, Sí, no, en la algunos plataforma. sí. There we go. Sí, ahí está. You did it. Sí, Bien. traten de ver todo lo que está en la plataforma, practiquen por ustedes mismos. Si no, aquí vamos. We are going to listen and to have a conversation. Let me look for your group.
Aquí vamos ya, chicos. Principiante módulo 2. Hoy es la clase número 16, class number 16. Significa que es la última clase. Today is the last class from this course. Se acabó el principiante 2. ¿Están listos para el siguiente? Are you ready para principiante 3? Yes or no? Yes, I'm ready. Yes, I'm ready. Me encanta. Yes, Esa es la actitud. I am ready. I am ready. There we go. Aquí estamos con la conversación. Let's listen, class. And then we practice. I can't enter a talent contest. Okay, what can I do? Me bring you can class. Sing really well. Aquí está. Here we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn to ask and answer questions using can for ability. Let's get started by listening to a conversation titled, I can't sing very well. This conversation illustrates how this topic is used in a real-life setting. I can't sing. Oh, look! There's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no. I can't sing at all. But I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure. Why not? Okay. Let's practice tomorrow. Now let's analyze the examples. Okay. This before we continue, chart. Let's listen can again. For ability. Let's listen. Let's get started by listening to a conversation titled, I can't sing very well. Okay. What is the title of the conversation? Miren lo que les estoy consultando. What is the title of the conversation? Ok, aquí me quedé a medias. Title. ¿Qué significa esto, clase? Title. Título. Ah, el título o el tema. What is the title of the conversation? I can't sing. Ay, ¿otra vez? ¿Que no pronuncien lo correctamente? I can't sing. Can't sing. Very well. Hagámoslo un poquito más largo. Can't. I can't sing. I ¿para can't qué sentido? Sing. There we go. I can't sing. Who is expressing this? ¿Quién está expresando esto? ¿Is it Keila o Philip? ¿Quién dice eso? Keila. Keila. Keila, Philip. Don't worry. Keila. Okay, escuchemos. Here Philip. We go. Escucho a ambos, Kayla and Philip. Descubramos quién es. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. Okay, here we go. I can't sing. Oh, look, there's a talent contest on Saturday. Let's enter. Oh, look, there is a talent contest on Saturday. Let's enter. What is Kayla saying? ¿Qué está planeando Kayla? To participar. Ah, pero está, ¿qué verbo está ocupando? To participate, tal vez, pero está ocupando otro verbo. Enter. To enter. Ah, muy bien. Entonces, es un sinónimo. To enter. Entrar, participar. Vean ese verbo. Por si nunca lo habían usado, podemos usarlo ahora en contexto. Let's enter. Si ando en algún lugar, quiero ingresar a un lugar, también puedo ocupar esto. Enter to a place. Entrar. So, there is I. ¿El qué hay el sábado? Un concurso. What type of contest? ¿Qué tipo de concurso? De talento. Talent. A talent contest. Let's enter. Y escuchemos qué dice Philip. I can't enter a talent contest. What can I do? You can. I can't. Wow, desde ya está diciendo I can't enter a talent contest. What can I do? ¿Qué se está preguntando? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puedo hacer? Tal vez pensando, what can I do? ¿Cuáles serán mis habilidades? ¿Cuáles son mis talentos? What can I do? Y le responde, Kayla. Sing really well. Oh, thanks. Well, you can too.
You can sing very well. Wow. No solo canta, sino canta muy realmente bien. Muy bien. You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. ¿Qué pasa con Keila? Can she sing or not? No puede cantar, pero puede tocar el piano. Ah, wait. Pero miren lo que le dice Philip. De acuerdo a Philip, ¿qué pasa con Keila? Que sí puede cantar. Puede cantar muy bien. Okay. Tú puedes cantar también. Tú también puedes cantar. Esa es la percepción de él. Let's listen. Oh, no. I can't sing at all. But I can play the piano. Oh, no. I can't sing at all. Miren esta expresión. No solo dice yo no puedo cantar, sino yo no puedo cantar. ¿Qué será at all? Específica. Para nada. Estoy nada. Siendo para nada. No puedo cantar nada. Yo creo que es mi caso también. I can't sing at all. Nada. At all. Y miren, se une aquí la pronunciación. At and all se vuelve una sola palabra. At all. ¿Por qué? Porque una es consonante al final de mi primer palabra y le sigue una vocal. Entonces puedo unir esas dos palabras. At all. I can't sing at all. But I can play the piano. Ah, miren, es como el ejercicio que estábamos haciendo aquel día. Yo no puedo hacer una cosa, pero puedo hacer otra. But I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Okay, ¿qué van a hacer entonces? What is the final decision? Practicar mañana. Van a entrar y van a practicar. Ah, exactly. ¿Y qué va a hacer entonces Keila? What is she going to do? Play the piano. Play the piano. ¿En Philip? Sing. Sing. There we go. Sing a song. There we go. Perfecto. ¿Preguntas sobre esta conversación? ¿Alguna palabra nueva? ¿La pronunciación? Probably. ¿Por qué dice on Saturday, let's enter? No dice go enter. Esa expresión, ¿por qué no dice? Sí, como que dice vamos. Como que dice vamos o iniciemos. ¿A qué se refiere el let's específicamente? Muy bien, let's es la forma corta de let us. Está en mayúscula, one more time. Let us is equals to let's. Let's se ocupa para una invitación. Cuando yo estoy motivando a alguien a hacer algo conmigo. Let's listen. Escuchemos. Let's practice. Practiquemos. Entonces, ¿cuál es su invitación? Let's. Enter. Entremos. Comamos, let's eat. ¿Qué más? Nademos, vamos a nadar. Ah, ese es bien común. Let's swim. Vamos, let's go. Let's go. Entonces, a eso se refiere, let's. Let us, como permítannos, hagamos algo, let's. Nosotros. Hagamos algo en conjunto, no solo yo, sino estoy invitando a una o muchas personas a hacer algo. Let's enter. ¿Qué otra? Any other? ¿No? ¿Por qué? Yes? No question. Let's write. Let's. ¿A dónde está eso? Let's practice. Ah, miren que hay otro ejemplo. Perfect. Let's practice. Practiquemos mañana. Es una invitación. Ok, let's practice tomorrow. Practiquemos.
Vamos a escucharla una vez más porque quiero que la practiquen. Van a ser ustedes Kayla and Philip right now in the class. Let's listen again. And for ability. Let's get started by listening to a conversation titled I Can't Sing Very Well. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. I can't sing. Oh, look, there's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no, I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure. Why not? Okay. Let's practice tomorrow. All right. Now let's analyze the examples on this chart. Before we continue, we are going to practice that conversation. Vamos a aprovechar de practicar, okay? So what are you going to do right now? Vamos a hacerlo en parejas. Let's go with the help of your classmates to practice the conversation. I can't think. Okay, por eso les preguntaba, ¿alguna duda de cómo se pronuncia algo? ¿Qué significa algo? Because we need to practice. Okay, hagamos una práctica antes que se vayan en parejas. I need a volunteer, un voluntario. I need a volunteer. I, teacher. All right. I am Philip. So I you're going to be Philip y tengo una girl. I need a girl or a boy. It doesn't matter. You're going to be Philip, yes. Y tengo yo a... Yo puedo probar. All right. Tengo tres volunteers. No se me vayan a enojar. El primero que vi por aquí es Jency. Ya todos van a practicar. Don't worry. Thank you, guys. Vaya, you're going to play Kayla's role. Vamos. Vamos, chicos. Oh, look, there's a talent contest. On Saturday, let's enter. Yes, enter. Can enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. You can too? Oh, no. I can sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the concert. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. There we go, class. So, este mismo ejercicio lo van a hacer en parejas. Please, quiero que cambien o que practiquen todo lo que puedan en 5 minutos. 5 minutes is going to be... Yes, Stephanie, le da ahí un aplauso. Claps. Did a great job, claps. Démosle 6 claps. Amazing. Gracias, gracias, gracias. Okay, está, muy bien. So, let's practice right now. Let me send this one. Vámonos a WhatsApp ahorita. Ese mismo ejemplo, vea, Ticha. Sí, así, no le reemplacen información. La idea es practicar vocabulario tal cual está aquí. Ya, luego de eso, van a practicar un segundo ejercicio. Here we go. 5 minutes to practice and then we come back. Aquí vamos, clase. ¿Cómo están? Si no pueden unirse, don't worry, you can stay here. But try to go with your classmates, please.
contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no, I can sing, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Me falta ahí siempre que mejorar la pronunciación. Ay, me cuesta a mí también, pero ahí vamos. Ahora cambiamos. Ahora sí, hoy sería usted Keira y yo voy a ser Philip. Okay. Oh, look, there is a talent contest on Saturday. Let's enter. I can enter a talent. You can sing really well. Oh, thanks. Will you can too? Oh, no. I can't sing at all, but I can play the piano. Esa palabra, so maybe, o no sé, no entendí cómo se pronunciaba. Medio la escuché. Which one? ¿Cuál, Imelda? Dígame, ¿qué hacer para ayudarle? La que se escribe maybe. Maybe. En Philips. Ah, Philips. So, maybe. Maybe. Maybe, maybe. Tal vez. Tal ah, ok. Vez. So, maybe. Gracias, teacher. All right. So, maybe we can enter the contest. Sure. Why not? Why not? Yeah. Okay. Let's practice tomorrow. Hey, Babu. Excellent job. Amazing. Continue. Excellent. Thanks. Okay. Vamos. Keep on practicing, please. Falta una compañera, ¿verdad? Dos faltan. Yo comienzo ahora. Empieza de nuevo. Ajá. Ok. Oh, look, there is a talent contest on Saturday. Let's enter. I can enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. But you can too. Oh, no. I can't sing oral, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure. Why not? Así era, ¿verdad? Why not? Why not? Sí. Okay, let's practice tomorrow. Mm-hmm. Ahora voy a iniciar yo. Sí. Voy a iniciar. Oh, look. There is a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. What you can do? Oh, no. I can't sing at all, but I can play the piano. We finished, teacher. Questions about the conversation? No question. No? At the time, no. Wow, interesting. Excellent job. So let's go back to the main room. Vamos a la sala principal. Amazing. Ciao. You can sing really well. Oh, then well, you can too. Oh no, I can sing a lot, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Yes. Ahora.
soy Kayla yo. Hoy usted es Kayla, por favor. Okay. Oh, look, there is a talent contest. So maybe we can enter the contest. Sí, sí, sí. Okay, let's practice tomorrow. Okay. Por si nos pasa la teacher, ya por lo menos tiene una idea. Ah, que quiere ser voluntario, dice. Ah, teacher. O sea, quiere participar, Susan. ¿Cómo van, chicas? ¿Terminaron? Ya me reí. Don't worry. Miren, atrévanse a hacerlo. Apenas vamos por principiante 2. Es un proceso. No, cierto. Desde ya pierden el miedo. Imagínense ya en el intermedio, en el avanzado. Wow, van a ser geniales. Así que digan no puedo. Claro, al contrario, yo puedo. Okay. Lo haga como lo haga, ustedes pueden. Excelente. Vale, vamos ya a la sala principal. Necesito revisar la asistencia. Excelente, Joker. Y si quieren ser voluntarias, perfecto. Yo feliz ahí. Excelente. Bye. Okay, teacher, thanks. All right. Okay, let's bring your classmates back. Creo que uno o dos no pudieron ingresar a las salas. A veces pasa por el internet. I do understand about that situation. Okay, I was listening to you and you are doing a great job. Great pronunciation. Okay, let me take the attendance list. Vamos con la lista de asistencia. Class number 16, nuestra última clase del módulo. Alan Giovanni Flores. Por ahí veo a Alan, pero no lo escucho, soy solo yo. Alan Giovanni. Él a veces escribe en el chat, pero... Quizás está fallando el inter, ¿verdad? He's there. Ahí está Alan. Muy bien. Bueno. Alejandra María Lemus. Present. Ok. Wait. Creo que sus compañeros siguen todavía. Vale. Roberto, le está fallando el inter. Ok. No se preocupe, Roberto. Gracias por el esfuerzo de estar en la clase. That's all right. Vaya, continúo. Ana Lucía Nieto. Ana Lucía. Present, teacher. Excellent. Ana Yasmín Rodríguez. Present, teacher. All right, excellent. Carlos David Argueta. Carlos David Argueta. Not here. Carolina Esmeralda Aguilar. Carolina Esmeralda. Here. Excellent. Elsa Noemí Guerra. Elsa. Stephanie Guadalupe Galdames. Here, teacher. Excellent. Eugenia Margarita Martínez. Present, teacher. Perfect. Fabricio Romeo Pérez. Present. All right. Imelda Yamilet Mengíbar. I'm here, teacher. Perfect. Ingrid Morena Ventura. Present, teacher. All right. Kenia Roxana Ayala. Present, teacher. Excellent. Laura Valeria Cardosa. Present, teacher. Okay, Laura. Luis Alfredo Aguilar. Presente, teacher. Okay, Luis. María Antonia Mejía. Present, teacher. Perfect. María del Carmen García. Present, teacher. Excellent. Oscar Manuel Castillo. Oscar. Roberto Isaías Molina. Él ahí está. Present, teacher. Ese está. Gracias, Roberto. Rosa Iris Ayala. Present, teacher. Ok, Rosa. Excellent. Susan Vanessa Castillo. I'm here, teacher. Okay, Susan, excellent. Victor Alexis Jimenez. Here, teacher. Okay, Victor, excellent. And Jensi Carolina Magaña. Present,
Present teacher. Okay, James. So you were practicing a conversation. Because of time, let me have just the last two volunteers. Ya tuvimos tiempo de practicar con los compañeros, pero quiero escuchar a una o dos parejas. Here we go. Volunteers, Stephanie. ¿Quién le ayuda a Stephanie? Who's going to help Stephanie? Alejandra María. There we go. Stephanie, you are going to play Kayla. Alejandra, Philip. Okay, let me listen. Go. Okay. Oh, look, there's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no, I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Wow, excellent. Great conversation and pronunciation. Congratulations, girls. Okay, the last two volunteers. Okay, you're welcome. Los últimos dos, o las últimas dos. Go, please. Ana Yasmin, perfect. ¿Quién le ayuda a Ana Yasmin? Ian. Susan, Vanessa, there we go. Okay, Tisha. Ana, you're going to be Kayla and Susan, Philip. Go, please. Oh, look. A talent contest on Saturday, su turno. Okay, yeah, she's having issues with the internet. Okay, let's do something. Trate de apagar su cámara, tal vez, Ana Yasmin, para que tal vez el internet no le falle un tanto. Okay, all right, bye. Empecemos nuevamente. Vamos. Oh, look, one more time. Yes. There is a talent. Nuevamente. Okay. Oh, look, there is a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh no, I can sing a lot, but I can't play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. That's all right. There we go. Excellent participation, girls. Okay, so creería que la única que practiquemos es esta. Arrow. There we go. Okay, so what are we going to do right now? Okay, just give me a moment, please. Okay, solo estaba conectando mi laptop, se estaba quedando sin carga. There we go. Vaya clase, expressing abilities. What are we going to do right now? Look, as the last activity, última actividad de clase,
What are we going to do? Yo le voy a preguntar sobre sus abilities. Can you? Okay, let's do something. Wait. Vamos a hacer un poquito más grande ese cuadro. Can you? Cosas que se pueden y cosas que no podemos hacer. Can you? ¿Cómo redactaba preguntas para expresar habilidad? Using the auxiliary verb or the modal verb can. This is what we are going to do. Vale, sí creo que ya está un poco más legible. Okay, can you look at the information that we have? ¿Qué tenemos acá? Do a handstand. ¿Qué será eso, clase? Handstand. Can you do a handstand? Es una combinación de palabras, hand y luego stand. Un bastón. Estar parado de mano. Exactamente. Handstand. Pararse de manos. Can you do a handstand? Literal, pararse de manos. Do yoga. Do yoga. Creo que se entiende, ¿verdad? Hacer yoga. Hacer yoga. Juggle three balls. ¿Qué será ese verbo? Juggle. Juggle three balls. Malabares con las pelotas, con tres pelotas. Ah, muy bien. ¿Cómo pronunciamos entonces el verbo? Yo. Go. What is that? Juggle. Juggle. Hacer malabarismos. Esto es, en este caso me especifica con qué, con tres pelotas. Juggle three balls. Make your own clothes. Make. Coser o hacer tu propia ropa. Ropa. Can you make your own clothes? Sería como las costureras o sastres, por ejemplo. Exactamente. Hacer, coser mi propia ropa. Can you make your own clothes? Not really. Miren acá. Play two musical instruments. ¿Qué será esto? Tocar dos instrumentos musicales. Dos, no solo uno. Play two musical instruments. Raise one eyebrow. ¿Qué es esto, clase? Raise one eyebrow. Levantar una ceja. Say the alphabet backward. Decir el alfabeto de qué forma. Backward. Ajá. De atrás para adelante o de reversa, retroceder. O sea, desde la Z hasta la A. Say hello in three languages. Decir hola en tres idiomas. Ajá, decir hola en tres idiomas. Swim underwater. Nadar sobre el agua. Ah, tengo aquí under, bajo. Bajo el agua, nadar, o sea, sumergirme. Swim underwater, no solo flotar, no. Swim underwater. Whistle a song. ¿Qué verbo es este, clase? Whistle. Silbar una canción. Silbar una canción. To whistle a song. Ok, ¿está claro todo el vocabulario que tenemos acá? ¿O las expresiones en sí? ¿Ya? Yes. ¿Sí? It's new. It's new, right? No, yo no escuché la primera. Do a handstand. Handstand. Pararse en dos manos. O pararse en dos manos. Thank you. Vale, la siguiente. Vamos rápido otra vez. Hacer yoga. ¿Y esta qué era? Malabarismo. Hacer pelotas. Malabares con tres pelotas. This one. Hacer tu propia ropa. Play two musical instruments. Tocar dos instrumentos musicales. Ok, excelente. Raise one eyebrow. Levantar una ceja. Perfect. Say the alphabet backward. Decir el alfabeto al revés. Ok, say hello in three languages.
Swim underwater. Nadar bajo el agua. Okay, and whistle a song. Silbar una canción. Silbar una canción. Entonces, ahora les pregunto, usando esta estructura, can you, y cómo van a responder ustedes? ¿Cuál sería la respuesta completa? Por ejemplo, yes. I can't do a handstand. Negative. Okay. Okay, preguntas, los escucho, no. Dígame. Tell me. I can't. Bueno, esa es la respuesta completa. Respuesta corta, pongámosle corta para no tardar. Yes, I can. Negative. No, I can't. ¿Quién tenía preguntas? Por ahí vi que levantaron las manos. Questions. Questions. No, no questions. So, como les dije, this is going to be the last part of the class. Please, si me preguntan, no solo voy a decir yes, no. Utilicemos la estructura completa. Yes, I can. No, I can. No, I can't. ¿Y cómo sería una respuesta completa? Yes, I can. Yes, I can. Y luego repito la información. Sí puedo. I can. Usted decide dar respuesta corta o completa. Esta es una completa. Yes, I can do a handstand. Okay. Yes, I can do yoga. No, I can't. En el caso de negativo, no tengo que repetir. Sería no, I can't do yoga. No es necesario que vuelva a decir, no, no puedo, no puedo hacer yoga. Simplemente, no puedo. No, I can't do yoga. En el caso de afirmativo, sí. Primero digo, yes, I can. Refuerzo la información que estoy dando. I can do a handstand. En el caso de negativo, de una sola vez. No, I can't do yoga. No ando diciendo, no, I can't do yoga. All right. Vale, terminamos con este speaking practice con sus compañeros para que practiquemos ya la última estructura de la sección 5, section number 5. ¿Está claro lo que van a hacer? Speaking practice. Speaking practice. Yes. All right. Aquí está. Group from 9 to 10. Vamos, los pongo en grupos diferentes ahora para que practiquen. Let's practice right now. Okay, go class. 5 minutes and then we come back. Okay, here we go. Let's go and practice. No, ¿cómo van? ¿Tienen preguntas, chicas, o algo? No. Ahorita. Mira, aprovechando. ¿Será que no a todos les han confirmado si entraron al módulo 3 de principiante? ¿Cómo no confirmado? Dígame. O sea, como yo envié por lo menos el correo con Dewey, la llené en línea también y todo. Pero siempre le confirman que ya recibieron y todo eso, ¿verdad? Pero no me han confirmado.
¿O será que no va a haber cupo totalmente para todos? No, lo que pasa, bueno, si a alguien del grupo le han confirmado, ahí tendríamos que ver qué pasa conmigo, en mi caso, digamos. Pero, ah, sí, a Don Vila le confirmaron ya. Ya les confirmaron. Lo que pasa es que a veces, no sé a qué altura alcanzó usted a enviar la información, si fue inmediatamente, se la solicitaron o se tardó un poquito, porque a veces lo Me que tardé. hacen, se tardó. Sí, me tardé. Ajá, lo que El hacen último es día. Esperar a que se habilite un nuevo grupo. Por eso es que siempre tenemos que estar pendientes de enviarlas para entrar como al primer grupo que se abra. Si no, se debe esperar a que un nuevo grupo empiece a llenarse y se abre. Por eso quizás no le han Ah, ya. confirmado, ¿no? Ah, sí, quizás allí fallé. Sí, la verdad que sí. Pero mire, Acepto la no culpa. está de más, consulte. Claro, hágalo, porque así les demuestra, quiero estar en este grupo nuevamente, quiero seguir estudiando, para que... Sí, ya, ahorita ya les escribí. Ay, gracias, que sí, vaya, practiquen. Que en mi caso, yo envié la documentación a WhatsApp y me la recibieron, pero de ahí me escribieron de que si les hacía el favor de mandárselas otra vez, pero fechas después, al correo. Y a mí igual no me han confirmado. Entonces insistamos por WhatsApp hasta que yo esté seguro que sí recibieron mi información, ahí me quedo tranquilo. No tengan miedo de escribir, de consultar, háganlo. Muchas veces ellos manejan demasiada información. Una sola persona puede manejar muchos, muchos chats a la vez o información de diferentes alumnos. Así que escriban nuevamente, no se preocupen, háganlo. Vaya. Okay, okay. Gracias. Excelente. Sí, pues, sí, sí. En la tercera sería, ¿verdad? Sí. Okay. Right. Can you say the alphabet backward, algo así, backward? No, I can't. No, it's very difficult. Say the alphabet backward. Can you say hello in three languages? Yes, I can say hello in three languages. Hello, okay. Can you swim underwater? No, I can do swim underwater. Can you whistle a song? So. no, I can't do wish. Come on, wish. Whistle, excellent. Whistle, awesome. Okay. Okay, hoy cambiamos. Solo una cosa puedo hacer. Despacito. Solo una, pero está bien, bravo. Okay. Can you do a handstand? No, I can do a handstand. Okay. Can do yoga? No, I can do yoga. Can juggle three balls? No, I can do juggle three balls. Okay, can you make you, esa palabra se me dificulta pronunciarla, old. Close? No, I can do make your own clothes. Okay, can you play two musical instruments? I can do. Backward. Yes. La otra sería, yes, I can. Say hello in three languages. Hello in three languages. Y en negativo sería, no, hello. I can say the, say hello in three languages. La otra sería, yes, I can.
I can swim underwater. Y el negativo sería no. No, I can't swim underwater. La otra sería yes, I can. I can whistle it. All right, let me bring your classmates back. Regresemos con sus compañeros. Okay, here we go. Let's wait for your classmates. Teacher, how do you say jungle? Jungle or jungle? No. Ajá, jungle es jungla, pero eso no sería jungle. Ahorita les ayudo. Jungle. Okay. Don't worry. ¿Qué hacemos si tengo problemas con una palabra? ¿Cómo hago? ¿Cómo consulto? ¿Cómo pronunciarla? ¿Qué haría? Ajá. No. What do you say? What do you say in English? Or how do you say? How do you pronounce? How do you say? How do you pronounce? Vaya, algo rapidito para que no se nos olvide, quizás, bueno, tal vez alguien ya les dio esta idea, pero vamos al buscador, si no hay un teacher cerca, si no hay alguien que pueda apoyarme con pronunciación, hagamos esto, váyanse al buscador y pongan how to pronounce, y la palabra que necesitan consultar. Y acá me dan una forma de leerla, la forma en que suena y que para mí se me hace fácil leerla. Escuchemos. Juggle. No sé si se alcanzó a escuchar. Juggle. Dijimos yo y luego go. Juggle. Ok, más despacio, no lo entendí. Decimos juggle. Y me dan la forma en que debo pronunciar, mover mis labios. Y juggle. Puedo practicar. Ok, puedo practicar. Juggle. Good job, me dijo. Entonces, miren, ahí tienen a su propio teacher. Obviamente sirve para palabras. No nos vayamos a traducir textos grandes porque a veces ahí falla. Así que ocupen esa herramienta cuando vean una palabra nueva. Voy, busco el significado y me aseguro de su pronunciación. Ok, ahí está un tip. Ok, ¿cómo les fue en este ejercicio? Practicing the use of can and can't. Easy, difficult. Yes. How was this exercise? Easy, pero con problemas en la pronunciación. ¿Alguno? La pronunciación. Don't worry, vaya. Bien, clase. Este sería el tema número 16, sí, del módulo. Miren, esta sería nuestra clase 16. Significa que estamos ya listos para el principiante 3. No sé si todos ya enviaron su documentación para inscribirse al siguiente módulo. Yes, no. Sí. Yes. ¿Sí? Vale. Fíjese, teacher, que yo la envié por correo y de ahí me la volvieron a pedir por WhatsApp. Oh, y algunos lo contrario. La enviaron por WhatsApp y se la pidieron. Sí, yo la envié por WhatsApp y me dijeron que la mandara al correo de soporte a inglés. Ah, muy bien. Ajá. Soporte, sí. Es que siempre la piden de las dos maneras. Ah, bueno. Okay. Ajá, siempre. ¿Y a quiénes ya les confirmaron? Uh-huh. A mí, no. A mí sí ya me confirmaron, gracias a Dios. Pero, no. A mí me sacaron. A mí de recibir sí me confirmaron. Que póngale. A mí me pusieron cero de un sol. No. Vale, somos, ahorita somos sí ya, por esa cuestión. Ya podemos expresar algunas preguntas o dudas. Vámonos al Spanish, vale, para escucharlos. Vale, con respecto a ese tema, les decía, no recuerdo, un grupo aquí
mientras estábamos trabajando, vayan y escriban a quien les está apoyando ahorita en el grupo. Creería que, no sé si es Flor, ¿quién les apoya a ustedes? Emily. 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 Lo que pasa es que Emily, saben que Emily creo que tiene dos grupos ahorita. Tiene el grupo de 8 a 9, 9 a 10 en mi caso. Dos de mis grupos los atiende ella. Entonces, imagínense la cantidad de estudiantes que debe atender. Escríbanle, puede ser que ella tenga demasiada información, ¿no? No le haya dado seguimiento y finalizado su caso. Así que no duden, vayan a WhatsApp y hasta que estén seguros de que sí se recibió su información, ahí pueden estar tranquilos. Si no, insistan por WhatsApp. ¿Okay? Háganlo como estudiantes para asegurar su cupo. Y si no les han confirmado, muchas veces pasa que les tocará esperar un poquito más si es que enviaron información tarde, a que se abra un segundo grupo de 9 a 10 para el módulo que ustedes van a cursar. Pero no, siempre, siempre se les da la oportunidad de que puedan participar de uno de los módulos. Ok, clase, los escucho. ¿Cómo sintieron el módulo a comparación de la clase 1 a la 16? ¿Cómo se sienten? Principiante 2, los escucho. We learn a lot. You learn a lot, wow. Interesting. ¿Quién más? María Antonia, tell me. Sí, teacher, agradecerle porque la verdad que buena teacher, good teacher. No, and you're a great teacher. He aprendido bastante en este módulo. La felicito por la paciencia que ha tenido con nosotros. Siempre mi problema es la pronunciación, pero espero superarlo y claro, seguir, ¿verdad? Muy bien. Porque en la pronunciación ahí sí tengo como temor todavía. All right. Pero muchas gracias, espero volver a verla en otro módulo. Sin duda, yo también. Miren, retomando lo que dice María Antonia, gracias. No, yo lo hago con mucho gusto, con mucho cariño, es algo que me encanta. Si ustedes están esforzándose de conectarse de 9 a 10 de la noche, imagínense. Yo también, ¿por qué haría, o sea, las cosas mal? No, siempre mi motivación son ustedes. Si ustedes lo hacen, yo también. María Antonia decía, me da miedo pronunciar. Es normal, apenas vamos por el principiante 2. Ya van a ver, mientras van avanzando de módulos, se va a ir perdiendo ese miedo. Pero todo está en nosotros, en querer hacerlo. Atrévanse a hacerlo, atrévanse a pronunciar, a hablarlo. Porque el miedo no nos puede vencer. No, es lo peor que podamos hacer, tener miedo. Okay. ¿Quién más? María del Carmen y luego Ana Lucía. Go, please. Sí, teacher, agradecerle, ¿verdad? De que realmente el tiempo es bien corto. Siento que el primer día que inicié, bueno, estaba ingresada en el hospital, ¿verdad? Este módulo no ha sido tan fácil por problemas de salud, pero gracias a Dios, ¿verdad? Hemos logrado terminar y agradecerle a usted su paciencia y su apoyo, ¿verdad? Yo sé que el tiempo es el que llevamos en contra y no nos alcanza una hora, ¿verdad? Pero sí, así es que gracias por todo y si no, nos seguimos viendo, ¿verdad? Éxitos y adelante con sus alumnos. No, gracias, igual, imagínense el esfuerzo que ha hecho María del Carmen, pero esa recompensa al final también va a ser para ustedes. Si ustedes se esfuerzan por conectarse a su clase, tratar de captar la idea de la clase y seguir repasando, va a ser un esfuerzo que va a valer la pena. Ana Lucía, digan. En inglés lo voy a tratar de decir. Wow. I can speak basic English now. Yes, you can. Wow, imagine. Yes, you can. Muchas gracias a usted, teacher, por todo, porque he sentido que tenía mucha paciencia, principalmente conmigo, que me cuesta mucho la pronunciación. Ay, sí. Pero muchas gracias a eso. Pero muchísimas gracias, de verdad, porque la metodología me ha gustado bastante, ha sido muy práctica. Sobre todo porque siento que eso es lo que nos ayuda, que lo practiquemos aquí entre todos y entre todas, y que usted también siempre se da a entender, porque eso es importante. Y palabras que no entendíamos, pues usted nos preguntaba, porque a veces nosotros no nos atrevíamos quizás a decir, teacher, ¿cómo se dice? Pero creo que poco a poco la mayoría empezamos a tomar esa confianza, ¿verdad? Right. Y a decir, teacher, ¿cómo se dice esta palabra? Y bueno, yo le agradezco de verdad y esperamos que más adelante pues nos volvamos a ver con usted
y ya no estemos en este nivel, sino que ya podamos mantener una conversación con usted y con todos. Nuestra muchísimas meta. Gracias. Un gusto igual, gracias. Vaya, por el tiempo, porque ya son las 17, si no, aquí vamos a estar una hora más. Voy a dejar a los tres que acaban de levantar la mano, Ana Yasmín, Rosa, Iris y Víctor. Vamos, chicos, los escucho. Okay. Sí, nada, solamente darle las gracias, Piche, por la paciencia, porque usted nos ha tenido, ¿verdad? Y agradecerle por... sí, yo aprendí bastante lo que es vocabulario, estaba en otras academias. Y pues yo veo que usted se toma el tiempo de explicarnos, y más que todo en la pronunciación, ¿verdad? Que en un nivel así creo que es lo que más cuesta. Exacto. Sí. Bendecidos, ¿verdad? Y pues que todo le salga bien con sus alumnos en otros grupos y ya no los vemos. Gracias, Rosa. Y sí, estamos para ayudarles. Siempre, aunque ya no estén haciendo mis alumnos, mi número queda ahí. Consúltenme, yo puedo ayudarles también. Okay. Ana, Yasmín. Ay, creo que igual está fallando el internet. Bueno, solamente ahí le escucho, hoy ya. Agradecerle muchísimo todo lo que el esfuerzo que ha hecho la hoy sí. Sí, hoy sí, sí, le escuchamos. Hemos aprendido mucho en lo que... Quizás les falló, solo escuché que han aprendido mucho. Vamos. Sí, ¿ahorita? Sí, sí. Ahí, desearle los mejores éxitos en todo lo que usted desempeñe, porque es una gran profesional. No, gracias. Gracias por todo. Bendiciones. Gracias por sus palabras y por su esfuerzo también. There we go. Ok, Víctor, concluimos con. Teacher, pues de mi parte agradecerle. Y pues expresarle que me siento más que satisfecho que los dos módulos que he podido estar acá, pues me ha tocado con usted y pues he aprendido bastante. Y, igual espero en el siguiente curso que esté usted ahí ya dándonos y dándonos la clase. Esperemos. Muchas gracias. Eso. No, ya sabe, Víctor, bien. Vale, pero no dejar a Susan, porque con la mano ahí levantada. Susan, despida el curso, sí. Palabras finales, teacher. Sí. No, yo pensé que usted iba a seguir dándonos clases. Yo estoy admirada. No, pero... sí. Bueno, teacher, agradecerle como todos los compañeros, vea, porque aquí todos aprendemos un poquito hasta de cada uno, vea. Y que, pues sí, a darle con todo usted, con sus nuevos compañeros, ya que nos abandona. No, sabe que muchas veces es bien común que tenga a veces el mismo grupo, como tres módulos seguidos. De repente me cambian, me dan principiante uno, avanzado, intermedio. O sea, yo no sé hasta dos o tres días antes de iniciar el curso. Así que si estamos aquí, perfecto. Gracias, clase. Gracias. Una gran oportunidad. Ok, vaya. Vamos a tener la cámara encendida. Vamos a tomar un screenshot, una captura, para que recuerden quiénes estuvieron con ustedes en principiante 2. Y sin duda sí, espero verlos. Han sido un grupo demasiado, demasiado puntual, esforzado. Se nota cuando alguien quiere aprender. Y ustedes, si siguen así, van a ser pues brillantes en un futuro. Vamos, 3, 2, 1, sonríen, smile. Ahí está. Bien, clase, gracias. Have a good night. Espero verlos pronto. Ahí queda mi número en WhatsApp. Bye bye, take care. Bye bye. See you. See you. Bye. Éxitos a todos. Igualmente, Luis. Buenas noches a todos. Bye. Feliz noche. Good night a todos. Bye.